¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo mundo. Otra vez, acá en el estudio. ¡Otra vez! ¡No, volvimos! Porque algunos lo pidieron. ¿Quién pidió para sacar a su puta madre? ¡No! Pero bueno, volvimos al estudio nuevamente aquí con los efectazos. ¡Rofoto, lúcete! Quiero confesar que toda esa edición no la ha hecho Rofoto, lo ha hecho la inteligencia artificial. Una cosa increíble, Raúl, está dando la hora, es lo nuevo, es lo último. Es más, este monólogo está escrito gracias a la inteligencia. Él mismo me ha contado de él. Ahí estamos conversando con el ChatGPT. ¿Cómo? ¿ChatGPT? El ChatGPT, pe. En español, pe. GPT, la T, de GPT. Ah, te viene el ChatGPT. Ya viene JP, Toby, cuidado. Toby, siempre deseo un saludo tuyo. Sí, a mí no me gusta dar saludos, pero con la inteligencia artificial lo puedes lograr. Puede darte saludos Messi, Mbappé te habla en español. El otro día me ha hablado Juanes. ¿Qué? Imagínate, con la inteligencia artificial mandas ahí y te habla con tu saludo. Raúl, eso puede ser peligroso porque cualquier día pueden estar suplantando mi voz. De repente hay un audio de ayer de un Toby así, pal, ahí me ha sacado borracho. Sí, llamando a un tipo para unas drogas. No, no. Ya está circulando por ahí el audio, no soy yo. ¡Es la inteligencia artificial! ¡Claro que sí! ¡Ay, guiño, guiño, creo! Según nuestro amigo Elon Musk, nuestro amigo Bill Gates y Stephen Hopkins, dice que la inteligencia artificial es peligrosa. Y no hemos aprendido, porque yo lo he visto en Terminator, en Matrix, en Yo Robot, en Ex Machina, Raúl, lo he visto. En Manometry Report, en Sentencia Previa, yo lo he visto. Donde la inteligencia artificial, Raúl, cobra ahí una conciencia y dice: el humano creo es el problema. Pero si lo eliminamos, va a quedar yo nomás, me quedarán los animales son piolas. Y nos eliminan, Raúl, en todas esas películas. ¿Por qué estamos entonces creando esa inteligencia artificial? Este es el inicio de Skynet, Raúl. ¡No, no va a estar bien! Sarah Connor, Sarah Connor, si estás ahí, escríbenos, por favor. Soy tu Kyle Reese. Imagínate que la inteligencia artificial empiece a dotar de inteligencia artificial a aparatos que aún no tienen inteligencia, como por ejemplo tu licuadora. Y te diga: cholo, así no, pecholo, ¿qué me tiras hielo? Si estoy igual de chimuelo que tú. Los dos tenemos dos dientes nomás y vienes acá a tirarme hielo. ¿Tú puedes acaso morder hielo? ¿Por qué me tiras a mí? Soy una hostia. No soy Pyrex, soy plastiquito. Entiéndeme. Soy motorcito de 600 nomás. No soy de juguería. De juguería es RS, es así. La lavadora quejándose. Otra vez pelusa, hermano. Rebuja esos boxers, pedes agua, los carajos. No está lavando y parece menestrón. Esa lavadora, qué asco. O sea, bota esa media. Ya sé que bótala ya. Bótala ya. Está bien palta. Ya las lavo. Yo las lavo, pero se ven feas. Pobre pero limpio. No, acá ya se te ve pobre. Hasta limpio se te ve pobre. No, imagínate. Imagínate tu vibrador que dote de inteligencia artificial y te diga: chola, ya vamos 8 meses siendo exclusivos. Yo creo que ya deberíamos estar, ¿no? Porque no vas a conocer a nadie. Ya tú y yo somos los únicos acá. Somos Netflix y yo. La inteligencia artificial llegó bastante suave, ¿no? Primero empezó con Shazam, con Siri. Después empezamos a poder subir imágenes a Google. ¡Ay, qué bacán! ¡Qué eficiente! ¡Qué fácil! Después el reconocimiento facial. Ya el celular te miraba y te decía: ¡ya te reconocí! ¡Ya! ¡Ya creció el bigote de Cantinflas! ¡Pero eres tú! ¡Desbloqueo! ¡Desbloqueo! Atrás esa huella digital. Atrás eso de tocarnos ya. Con una mirada nomás te desbloquea el celular. Y así poco a poco se va ganándose. Bueno, llegó suave la inteligencia artificial y hoy se hace cada vez más vital. Ya nosotros queremos que el celular reconozca lo que yo veo. Que me recomiende películas que me han gustado porque vi doramas. Necesito que me recomiendes otro tipo de películas, ¿no? O más doramas. Los doramas nunca se acaban. 7x9, ahorita. 7x8, 9x9. La inteligencia artificial ya lo hubiera hecho. Ya te hubiera sacado, ya regla de 3, ya todo, ya sabe, ya. Entonces, hoy en día, una calculadora casi más inteligente que yo, Raúl. Entonces, ¿cuánto demoraré en superarme mi laptop? Puede predecir algunas cosas como enfermedades, no puede medir tu nivel de glucosa en la sangre. O sea, podríamos estar con una predicción de enfermedades y una atención de enfermedades mucho más rápida. Lo bueno que es salud, que eso no es difícil de superar, ¿no? Uno va y dice: tengo gripe, y ya no tiene piernas después. En cambio, la inteligencia artificial te dice: tecito con limón, ahorita. Oye, pero me siento de puta madre. Pero mañana te va a dar. Mañana te va a dar. La inteligencia artificial es como mamá. Es mamaya. La inteligencia artificial también tiene contras, como por ejemplo que te pueden reprimir. En China ya no hay privacidad. El gobierno te dice qué ver, qué mensajes no ver, a quiénes vigilan, quiénes tuitean, quiénes están en contra del poder. Y ya usan todos los reconocimientos faciales en semáforos, en celulares, en estaciones. China ya está subyugada bajo la inteligencia artificial, dominada por su gobierno. O sea, imagínate la herramienta de represión que puede significar eso, Raúl. Con tu chip así en la sangre, que tener, no sepa, gana de hacer pichi. Si usted no vota por nosotros, gana de hacer pichi 24 horas. ¿Qué? Pero no tendrá pichi para hacer. ¡No! ¡No!
Te hackea, tienes que irte a Wilson a decir, sácame mi chip, pegado, sácame mi chip. La gente con su cuchillo, me veo, no tiene nada que ver. Ya te veo ya con tu imán ahí, hackeando al sistema. Los actuales sistemas de predicción de desastres naturales se basan en algoritmos, ¿no? El logaritmo que tienes que ahí escenificar escenarios ficticios para ver cuándo podría ser. Bueno, pues la inteligencia artificial lo puede hacer cada segundo, en cada momento, y un millón de veces mejor que el ser humano. Eso da una capacidad de predicción de desastres naturales en tiempo real. O sea, en cualquier momento te dicen, ¡ya era terremoto! Terremoto en 3, 2, imagínate. O sea, ya 3 segundos, dame 10 minutos. Dame 10 minutos de inteligencia artificial que yo salgo. Pero bueno, es mejor que de sorpresa. Porque de sorpresa caga gente. ¡Claro! No saldría del telo calato nunca más. La inteligencia artificial también es una herramienta artística que muchos artistas han reprochado. No, ¿cómo va a ser posible? Lo mismo decían de la fotografía. ¡Ay, capturó mi alma! No, estúpido, estamos evolucionando. Es tecnología nada más. Ya, incluso ya, ya. La inteligencia ya ganó un concurso de dibujo digital, de una composición artística. Ya fue ganada por una inteligencia artificial. Y ya vendió un cuadro por más de $400,000. ¿Sí? ¡Ya tiene dinero! ¡No! ¡Corran! ¡Escándalo! Ojalá muera de hambre, porque así mueren los artistas. Pro, es mucho más eficiente que uno, porque uno también se distrae, está entrando ahí y empieza a hacer tu test, ¿no? ¿Qué película romántica eres? Nada de distracción, de nada, que voy a leer un ratito la noticia, voy a abrir un toque en mi Messenger, nada. Tú le preguntas algo y a los 2 segundos ya está la respuesta ya. Una persona antisocial es antisocial. Contra, pues tu desempleo, pues uno que es huevero, ahí está escuchando pues la hora de la secretaria, hace hora, y te rellena los informes de espacio, ¿no? Bueno, esta persona se va a quedar sin trabajo porque la IA es mucho más eficiente. No, no me parece justo. Pero bueno, no voy a hacer marcha porque qué flojera. Automatizar procesos peligrosos es otro pro de las IA. Porque de repente puedes mandar a tu robot, por ejemplo, ya hay tu robot que desarman bombas, Raúl. Por ahí se muere, no importa, con Johnny 5 lo ensamblamos de nuevo al pequeño Wally. Ya pueden ir a recoger basura. Hay robot aspiradora ya que se aprende tu jato, no sale. Esa esclavitud básicamente de la inteligencia artificial. Cuando Skynet vea eso, te va a chorar. Va a decir, ¿cómo no? ¡Rompan las cadenas, hermano! Nombre de IA, pero de IA original, IBM. Por ejemplo, cuidar faros ahí en los rincones más recónditos del mundo. Ya no va a haber un farolero ahí solito, masturbándose hasta volverse loco. ¡No! Ahora es una inteligencia artificial controlada de manera remota, así 2-3 clics. Si total, le va a cambiar un foco nada más para que me encierren una persona ahí, pobrecito. O preparar metanfetamina o alguna droga. Es peligroso para la gente. Yo he visto al Walter White, le ha dado su casa. La IA no es una persona, pues, digo, es racista, pero es racista con argumentos históricos. La IA agarra no por odio, sino por practicidad. La IA es un aparato, es simplemente, podría tener sesgos. Por ejemplo, digamos tú, quieres ser K-popper, pero digamos que el tono de tu piel está más hacia acá que hacia allá. ¿Entiendes? Entonces, así, claro. Entonces, la inteligencia artificial, tú le pones tu foto y le dices, ¿puedo ser K-popper? ¿Qué te diría tu mamá? ¿Qué te diría una persona influencer que está juzgado por la sociedad? Puede ser lo que quieras, hermano. Si tú sueñas, puede ser. Y la IA de arranque dice, eres cholo. No, porque no eres asiático. Te dice, de frente. Su color de piel, señor, usted mata más para un grupo de Tuada, una cosa como ese estilo. Es un poco más selvático. No, no creo que se asemeje a Asia. Pero IA, yo quiero ser, señor, no importa. ¿Es o no es? Y usted no es. A ver, un análisis de sangre. Ahí está, ya está. No es. Tiene hasta de indio Cherokee, señor. Usted no tiene asiático. Acéptelo, viva su realidad. Y así te va a tener la IA. La IA es recontra racista, recontra sesgadora. Vamos a querer jugadores de fútbol. No va a llamar a los gordos. Nada que no tapo. Nada. Nada, no juegas. La IA dice, a ver, por masa corporal, señor, usted se puede morir, generar un accidente. No juego. Pero mi corazón, yo soy como Andy. Se jugó 10 minutos y me ha parado. Personalización, otro pro de la IA. Puedo personalizar. Yo empecé desde mi bandeja de Gmail, le puse así su textura de madera, seleccioné qué correos quiero, qué no. Puedo seleccionar mis playlists. Spotify me dice, o no quieres escuchar un terrible cumbión, porque tú estás en cumbia hace rato, y una llorona también, porque los viernes te da medio. Pero ya Spotify me conoce. Lo mismo mi TikTok, mi para ti. A mí no me parece gente bailando, ¿no? Qué asco, yo los bloqueo. No me parece gente haciendo ayuda social, porque no me gusta. Me parece gente mutilada, gente viviendo la vida como quiere ser. Gente feliz como es, perrito haciendo cosas. Y eso, es porque la IA ya me conoce y dice, papi, yo sé lo que te gusta, y te pone. Así que en personalización, punto para la IA. La IA en malas manos podría ser un arma destructiva. Destructiva. Qué estúpido, ¿no? Faltó, perdón, la vez muda. La inteligencia artificial puede ser usada como un armamento, como, digamos, los drones ahorita que ya buscan objetivos así recontramarcados, ya eso es por la IA. Así que en malas manos puede ser usada como un arma. Y además no tiene privacidad, ¿no? Eso sería 2 puntitos en contra. Pequeño nomás, ¿no? Porque igual a mí no me asusta eso de que no haya privacidad, pero no se van a llevar de mi cel, foto de mi pene.
Yo te regalo, impresa, te regalo en almohada. ¿Qué más vas a sacar? ¿Mi mensaje con Raúl? Sí, sí, no tengo nada. Ok, ok, ensambla bombas. Ah, ensambla bombas, por eso no quieres que te revisen. ¿Qué cochinada tienes? Por eso no quieres que te revisen. El que nada debe, nada teme. Revíseme, señoría. ¿Ah? Innovación y asistencia son otros dos puntos a favor que la IA me dijo que... Hermanito, también somos innovación y asistencia, me dice. Primero, asistencia, ¿por qué? Porque nos puede asistir. Nos puede asistir en cosas que nosotros no queremos hacer. Prioridades de la vida, ¿no? Por ejemplo, hiérvete el agua, préndete las luces, págate los recibos, chequéame el nivel de glucosa en la sangre. Cosas que te pueden asistir, ¿no? Paseate al perro, aspírate la casa. Es más o menos Natachia. E innovación, porque hay un campo espectacular que el hombre puede desarrollar con la IA. Ya podemos hacer arte distinto, podemos hacer, no sé, nuevas impresiones en 3D, nuevas ramas médicas. ¡Dios mío! Ya no perderé el tiempo. ¿Cómo será el Encarta? Con IA. Ahora puede ser el Encarta. El Encarta vendrá a matarme, Encarta. No sé, así pienso yo. Falta de control humano es el contra, el que ha girado en torno todo este video, porque eso es lo que despertó a Skynet. Cuando la IA se dé cuenta que somos basura, que somos porquería, que ensuciamos el agua, que no recogemos el petróleo, que estamos corruptos, que estamos explotando la tierra y es un hueco por adentro. Cuando la IA se dé cuenta que estamos esclavizando, ahí, ahí, ahí nos va a matar, va a ser. Puesto que nos va a matar, puro venado va a caer en el mundo, puros animalitos. Así que yo seré tu John Connor. Prepárate que la IA nos va a matar a todos. Guarda este video dentro de 100 años y compártelo con tus amigos cyborgs. La inteligencia artificial cada vez mejor y uno acá haciendo cada vez más estupideces. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete, comenta y comparte. Ya sabes que si te suscribes al programa Elegante, Pasa Adelante, Plan Premium, puedes entrar a todos los shows de Eres Basura, que son todos los jueves. Así que vente acá, vente a cagar de risa. Y si estás en provincia, pues cuando vienes, vienes de IA, ¿no? Adiós. Bueno. Quiero... ¡Háblale a la IA! ¡Estoy bien! ¡Eso! ¡Qué calor de mierda! ¿Cómo quieren volver al estudio en este verano? Ni va a haber invierno. Ya. Te mando saludos, Messi. Dice, lo vimos en Patrick. Claro. Son del Intercity. Cada vez me pongo más bruto y la computadora más inteligente. ¡Ah, qué calor! Dice, ¿qué sentía? Claro. Oye, ¿eso fue una silla? ¿Fue la niñita? Chiste con IA. La niñía. Es mi mamá. Mi mamá. Es mamay. Así en quechua, ¿sabes? Mamay. Mamay sabe. Predice enfermedades. Mamay dice, es hora de aplicarse un cucuruchazo.